con eso, gloria a Jesús. Gente que dice, varón, yo tengo a Dios. El que tiene a Dios no mete droga, gloria a Jesús. El que tiene a Dios no mete perico, gloria a papá, alabanza. El que tiene a Dios no fuma hierba. El que tiene a Dios no mete crack, gloria a Jesús. El que tiene a Dios no vende droga. ¡Fuego! Abriendo la boca, gloria a Jesús. Hay gente que dice que tienen a Dios. Gente que dicen que viven con Dios. Amado, el que vive con Dios no vende la maldita droga. El que vive con Dios, gloria a Jesús. Gente que dice, varón, es un trabajo. Lanzó maquete y bate. Amado, ¿cómo que es un trabajo vender droga? ¿Y por qué cuando viene la policía tú sales corriendo, hijo? Porque cuando viene la policía tiene que pagar el peaje, que son policías corruptos. Esos policías charlatanes delincuentes. Que si no escapó por su vida se lo va a llevar el diablo también. ¡Oh, gloria a Jesús! Amado, el que vende droga después cobran peaje. Y le dicen, sigue vendiendo droga, sácame lo mío. Eso es corrupto. Y al que no vende droga lo mandan para Victoria. Eso no es de Dios, levanta tu mano para arriba. Eso es de los demonios. ¡Fuego! Nombre de Jesús, fuego, Alberto, fuego. Andala, mátala, fuego. Nombre de Jesús. Por eso la Biblia dice en Romanos 6:23, que la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tú el que anda pecando, gloria a Jesús. Porque hay gente que dice, yo tengo mucho, gloria a Jesús. Y que no va un velorio de cristiano, gloria a Jesús. Hombre, es que tú no lo vas a ver, gloria a Jesús. Porque no andamos pecando deliberadamente, gloria a Jesús. Y no estamos guardando el santidad por dentro y por fuera. ¡Fuego! Usted no ve que usted ve velorio de jóvenes, de ancianos. Hacia los charlatanes sin vergüenza que no querían escapar por su vida. Y Ezequiel 33:11 dice, dile, vivo yo, dice Jehová, que no quiero la muerte del anciano, ni del joven, ni de nadie. Del que muere no quiero la muerte. Dice en Ezequiel 33:11, sino que el hombre se le vuelva de su pecado y de que viva. Y después dice, volveos de vuestro malo camino, porque entonces van a morir y van a perecer. Entonces los ancianos, gente que vivieron ya 70 años, aleluya. Vendrán a arrepentirse una vez con el espíritu de quinceañero. Ancianos que lo que tienen es que arrepentirse con una litra, más un que el diablo. Ella te sale y tiene un colmadón, gloria a Jesús. Y ese tiempo que Dios te dio para que tú te arrepientas, no es para que tú sigas en tu pecado, gloria a Jesús, ni para que tú sigas en tu maldad. Usted no ve anciana. Con la pasa madruga. Míralo ahí lo que él está predicando. El diablo. Y yo estaba con unos pantalones y me todo el mundo medio. Y uno sapeado. Y yo me lo pegaba con una muchacha de 70 o 80 años. Y un anciano de 70 cogiendo menorcita de 20. Y de 15. Y el anciano cogiendo menorcita de 20. Y el anciano cogiendo menorcita de 20 y de 23. Y de 24. Todos los ancianos de antes, los ancianos de antes, antiguos, arcaicos, de los tiempos arcaicos. Como dice el pastor Isaac, usted lo veía con su pantalón fino y tiene el pío. Lo veía con su camisa, su zapato. Ahora con los ancianos, gloria a Jesús. Tiene que con una cadena y una pequeña en la mano, gloria a Jesús. Y un pantalón que parece que se vuelve con grasa de camión, no para nada. Wow!
Satanás. ¡Cálmate, adora! Gracias, papá. Vive Cristo, oh, vive Cristo, Dios. ¡Vive! El diablo no le gusta. Reina. Mauer, Nesti, Matei. Mauer, la más tope. Sayendo, Mayeto, Taito. Abriendo la boca, amigo, la luna del papá, que los ancianos, en vez de arrepentirse de que en un colmadón, de que bebiendo cerveza, un rechazo de negro para los días de Clarín, gloria a Jesús, avanza, y ellos que dije que está adelante, y son sin vergüenza, gloria a Jesús, y estamos aquí, gloria a Jesús, que después que se le acaba, gloria a Jesús, después que se le acaba el whisky, lo que le meten Clarín a la botella, gloria a Jesús, y lo que le meten a brugar para que crean que están bebiendo whisky, se la dan sin vergüenza, eso es lo que tiene que sí, aleluya. Escapa por tu vida. Porque la Biblia dice en el Deuteronomio 30:19. A los cielos y a la tierra llamo hoy por los testigos entre vosotros. Después delante de vosotros la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Después se coge la vida para que vivas tú y tu descendencia. Entonces hay gente que Dios está llamando a que, a que escapen. Amado por su vida, gloria a Jesús. Hay gente que tiene que escapar por su vida, que dulce, gloria a Jesús. Aún el diablo amado de este sector, gloria a Jesús. Que lo que parece que delincuente, gloria a Jesús. Que lo que parece amado, usando de que ten, usando de que poroche. Y que no se está sin vergüenza, corrupto. De lo que tú estás hablando de santidad, que lo que tú estás hablando de cristianismo, gloria a Jesús. Si tú andas como un impío, como un corrupto, levanta tu mano. Día. Y adora la gloria de papá, abriendo la boca, mi hermano, y adóralo. Sí, aleluya. Pon una batería de un motor ahí. Que ya me transformé, no conozco a nadie según la calle. Nada más a mi pastor y a los que están en los míos. Mi alma adora la gloria de papá en este día. Sea Cristo glorificado. Entonces Dios está mandando a los jóvenes un arrepentimiento. ¿Cómo puede ser? Escuchen, que les voy a subir el hipotálamo, el amor y el microchip con todo lo que tiene su cerebro en esta hermosa tarde. Casi. ¿Cómo puede ser? Gloria, papá, alabanza, arréglame eso, vidente, profeta. Mi alma adora la gloria, papá, de este día. Que Dios me libertó a mí de los robos, de la fornicación. Y llegué al mundo, tenía que vestir con un pantalón que era con aceite. Trae uno que tenía que introducir. Era confuso, por lo que lo que apareció un travesti, un homosexual, unos tenis. Mi alma adora la gloria de papá. Y tres fue, un fue adelante, atrás. Mi alma adora la gloria de papá. ¿Y cómo puede ser? Que yo voy a escapar por mi vida, como dice el tema, gloria a Jesús. Me voy a hacer el mismo, gloria a papá, avanza. Santo el mismo, pero yo usando la